que hacerles muchas cosas. Se le ha mejorado en algunas cosas del diseño, en prestaciones y tal, pero el coche sigue con la misma funcionalidad que el anterior, y se mantendrá el éxito que está teniendo hasta la fecha. Antes de presentaros el X35, os voy a poner un breve vídeo que hemos hecho aquí. Santiago, ¿se cabe bien aquí detrás o qué? Sí, es que voy muy bien, por eso te digo. Pues estamos en el nuevo Hyundai X35, que se parece mucho, es prácticamente igual que el anterior, ¿no? Pero aporta una serie de cambios que siempre serán positivos. Estamos con Santiago Guernica aquí atrás y aquí delante con Josep Casanovas, perdón, que bueno, nos van a dar su opinión así según estamos rodando sobre la marcha de lo que es este coche, que es lo que ellos piensan. Yo no digo nada, porque como soy el que no conduce y el que está grabando, pero a ellos les toca. Así que venga. Bueno, pues este coche ya nos han contado ahora los responsables de la marca en España que no difiere mucho del anterior en cuanto a estética y en cuanto a concepción del coche en sí mismo. Nos han dicho que lo que funciona bien no hay que tocarlo, es una cosa que ya lo sabemos todos, y ellos pues siguen este principio y yo estoy de acuerdo con ellos. Este coche ya cuando lo probé por primera vez hará unos 3 años, me gustó muchísimo porque era un coche que no parece un SUV, es un vehículo más, la conducción del cual es más próxima a un turismo que no a un todoterreno, ¿no? Que es la forma que tiene este coche. Con lo que llevamos recorridos ahora, con los kilómetros que hemos hecho hasta ahora con este, la sensación sí que siento exactamente la misma. Es un coche muy fácil de conducir, tiene una dirección muy precisa, obedece muy bien a los cambios. Una delicia. Veremos ahora un poco más adelante en cuanto encontremos curvas a ver cómo se comporta. Yo no tengo ninguna duda, menos cuando nos han dicho que la suspensión ha sido mejorada, Sí. que da un poco más de filtro acústico, pero al mismo tiempo más rigidez. Y a partir de ahí intuyo la sensación que voy a tener. No sé vosotros como acompañantes cómo vais ahí. Las plazas traseras son las plazas muchas veces críticas que se olvidan durante las pruebas, ¿no? Muchas veces las pruebas se escriben o se comentan desde el asiento de delante, pero nos olvidamos que también hay personas atrás. Por eso hoy quizás tengo la satisfacción de estar atrás, ¿no? De dejar el volante, pero bueno, puedo aportar las sensaciones. Yo el coche encuentro espacio, por supuesto, para las piernas, pues que me parece interesante en un vehículo familiar, porque los niños cada vez son de mayor tamaño, ¿no? Quizás de edad escasa. Y en relación a lo que tú has comentado, que me parece un tema muy importante, noto bastante silencio de marcha atrás, porque muchas veces en los asientos de atrás se nota una morosidad de los trenes de rodaje que a la larga resulta cansa en los viajes. Creo que la verdad aquí veo que está bastante bien filtrado. Es cierto que vamos en una autopista, aunque ahora las autopistas con las pruebas de mantenimiento cada vez son más irregulares y se nota más un asfalto con menos, digamos, menos de autopista y más de carretera, pero la verdad es que atrás parece que encaja bastante con la explicación que nos han dado. Encontramos una suspensión que absorbe bien y además que filtra bastante bien los ruidos. A mí me gusta mucho la posición de conducción. Como no puede ser de otra forma, el volante va bien, el sube, baja, los asientos recogen muy bien el cuerpo, estás muy cómodo, una posición de conducción muy natural, puedes echar muchos kilómetros y ahora pues, me vería capaz de llegar prácticamente a mi casa, que estamos a 700 kilómetros, ¿no? Con este coche, porque no, es una delicia, ¿no? Es una delicia. Entonces, yo creo que en este sentido tampoco se tenía que tocar nada. Nos han tocado algunos aspectos estéticos, ya digo, de fuera, de dentro. Creo que es interesante citar lo que nos han dicho de la aportación que ha recibido el motor diésel 2.0 de 136 caballos, en el sentido de que han reducido las emisiones de CO2 y en el sentido de que ahora se puede acoplar con un cambio secuencial de 6 marchas, Eso está bien. que creo que está muy bien porque el conductor de un coche de este tipo creo que puede echar de menos este tipo de cambios. Aquí tenemos un cambio manual. A mí, como soy de la vieja escuela, pues me gusta más un cambio manual, pero entiendo que habrá mucha gente que prefiere que el coche piense por él y que me haga todavía más fácil la construcción. Luego, yo lo que sí que veo es que, y es interesante también, el techo es muy luminoso el coche de por sí. Pero encima con el techo este que le han puesto de doble cristal o doble con su rejilla y tal, pues queda como más agradable el ir dentro de él, ¿no? Sí, seguramente.
niño. El que haya mucha luz en el interior, yo creo que para el estado de ánimo del niño, el niño se siente como menos encerrado, como más libre, y creo que aporta un aspecto, digamos, de tranquilidad o de placer de viajar importante. Es aquí que tengo que salir. Sí, ahora giramos aquí a la derecha. Y ya entramos, vamos a entrar ahora en el tramo de Ramis. De San Agustín de Guadalís a Hoyo de Manzanares, no, a Colmenar Viejo, San Agustín, Colmenar. Vamos a ver cómo... Bueno, es lo que decíamos, ahora ya estamos en fuera de autopista, estamos en carretera, diríamos que normal, pero que había sido un tramo de valles muy importante, es más ancho que antes y tal, y lo que hemos visto antes de entrar en una carretera ya más comprometida, es la sensación que teníamos ya antes de entrar aquí. Es un coche que se maneja perfectamente bien como un turismo. Mantenemos el mismo nivel de confort que teníamos en autopista. No sé por ahí detrás si los balanceos se notan más o menos. Tampoco hemos dado grandes bandazos, pero yo por lo menos me siento muy cómodo con él. La dirección, una delicia. Tacto, perfecto. Ni más ni menos, es lo que necesitas. Notas perfectamente donde tienes las ruedas, sabemos que tenemos dos delante, dos detrás, pero poderlas notar es una delicia. Y además cuando no es de una forma estridente, tenemos de forma suave pero con un tacto preciso y perfecto. Bueno, pues ahora vamos a rodar por otro tramo, este sí que es más estrecho, que es el tramo de Colmenar Viejo a Hoyo de Manzanares, a ver si le podemos exprimir un poquito más. Aparte, estamos ya con la conducción un poquito más allá de lo que sería la conducción familiar, ¿no? Y la verdad es que no me siento agitado. Bueno, pues ya estamos en el tramo antiguo, tramo de Hoyo de Manzanares. Como veis, pues hay bastantes curvas. Aquí me quedaré yo luego, en esta. Esto es otra cosa, ¿a que sí? Sí, totalmente. Aquí sí que estamos poniendo a prueba este coche. Y es aquí donde me doy cuenta ya de, en primer lugar, me gusta su dirección, me gusta el tacto, o sea, sí, sigue gustándome, pero sin embargo encuentro que, por lo menos para mí, la posición de la palanca de cambio no es en el lugar óptimo. Me gustaría que estuviese en una posición un poco más adelantada. Yo no sé si es que este coche estaba previsto inicialmente cuando lo concibieron para ir con cambios automáticos y pusieron cambios manuales, no tengo ni idea, pero sí que diría que para mi confort de conducción preferiría que fuese un poquito más adelantado. Quizás sea también porque con el codo me voy dando ahí y claro, no me da una suficiente agilidad como para poder cambiar cada vez que yo quisiera con la rapidez, la soltura y la precisión que pediría en estos casos. Coche, vamos girando curvas, estabilidad magnífica. Noto un poco las inercias, la meta que está dando detrás. No sé, Santiago, cómo va ahora. Ahora sí que ya hacemos conducción familiar. Estamos ya un poco más divertido, ¿no? Y se nota, por supuesto, claro, no es una conducción para llevar una familia, pero sí para ver las sensaciones un poco más acentuadas del coche, ¿no? Que de eso se trata, probar el automóvil. Sigo pensando que sí se ha ganado atrás en calidad de rodadura. Y la carrocería, siendo una carrocería tipo, vamos, un planteamiento familiar.
carretera, de verdad. Esto es carretera. Nos hemos acostumbrado a cosas que simplemente nos llevan a un sitio. Aquí estamos en un barco donde realmente se conduce, ¿no? Donde es importante el sitio donde estás, ¿no? No el objetivo donde vas. Aquí se disfruta conduciendo. Oye, ¿sabes qué lleva este coche? Tiene un control antibocado, antihueco. ¿Sabes en qué consiste? ¿Te lo cuento o sabes? No, cuéntamelo. Pues actúa de forma, o sea, hay siempre una medición constante de parámetros de inclinación en curvas, ¿no? Sí. Si el sistema detecta que el coche se inclina más de lo que debería, estamos hablando siempre sobre asfalto y a ciertas velocidades. Si detecta que se inclina más de lo que debería, entonces actúa en el control de estabilidad de forma que no es tan severo, permite el derrapaje del coche, porque así vences la inclinación, es decir, el coche derrapa, pero vences la inclinación y el riesgo de vuelco queda muy disminuido. Evidentemente, si con este coche hacemos un tramo forestal y una cuesta imposible y la ley física siempre es la que es, esto no sirve para nada, pero en carretera sí que, si vamos en condiciones extremas, que no se pueden recomendar a nadie en absoluto, pero sí que tiene este sistema que está muy bien. Hyundai siempre está trabajando muchísimo en temas de seguridad. Además, a mí me parece un tema interesante en este capítulo que desde la versión más básica no juega con la seguridad como temas opcionales, sino que desde la versión más básica suministra equipamiento de seguridad del máximo nivel. Yo creo que eso es una cosa que se debe valorar porque, al fin y al cabo, ahí ya no es un capricho, es un tema de seguridad. Exactamente. Desde la versión de acceso, este coche son 4 versiones en cuanto a equipamiento, pero desde la versión de acceso de serie comparten todos los mismos sistemas de seguridad, que no son pocos. Pero a mí me ha llamado bastante la atención este, que está muy bien, además, con un coche que ya sabes las inercias que lleva este tipo de carrocerías. Por la altura del centro de gravedad y todo esto, claro, el centro de gravedad, sube, además, la condición de todo camino también cuenta, porque son un poco más altitos y claro, todo suma, ¿no? Entonces, saber que cuentas con un sistema que, bueno, quizás te pille desprevenido un derrapaje, ¿no? Pero por lo menos salvas el hueco, que es mucho más grave.